¿Otra cosa? Creo que en algún momento el país, al haber un retiro del mercado de capitales, veníamos de ganar la elección bien en el año 2017, es decir, había adhesión de la ciudadanía respecto del programa y el programa era sostenible porque había endeudamiento por parte del mercado de capitales. Y cuando se hizo ese febrero o marzo, creo que los economistas del gobierno vieron en un punto el abismo y tomaron la decisión de ir directamente a la vinculación, a la apertura de la instancia con el fondo, y el fondo accedió. Es cierto que es muy difícil ir a elecciones donde lo que se hace es intentar emprolijar y asociar a la ciudadanía a un sufrimiento que se entiende que es necesario, pero es cierto que la falta de experiencia política hace que no es lo mismo el 2017 que el 2019, y la ciudadanía votó de la manera que votó y es que hay que respetarla. Nosotros lo que entendemos también es que en el año 2012, a la salida del 54% de Cristina, empezaron las marchas. Hoy se estaba hablando de una marcha, ¿no? Yo la escuchaba. Y entonces, las marchas del 2011 eran para que no se reformara la Constitución, para que no fuera el 7D, el famoso, todo ese mito del ingreso a cablevisión por parte de la gendarmería, todas esas cosas, pero al final la ciudadanía lo que quería, decía que la oposición, como si fuese un partido político, se uniera, que eso no es democrático. Pero sí es cierto que se logró que hubiese una idiosincrasia en común y que la gente tenga dónde ir a votar. Hoy es importante la elección, aun cuando aritméticamente da y políticamente es difícil revertir la elección, pero trabajamos para eso. Lo que se necesita es mantener este espacio político, que es el espacio político del gobierno. ¿Por qué? Porque va a dar un equilibrio al funcionamiento del sistema democrático, gane quien gane. ¿Cascallares? Sí, con cierta preocupación esto de un enfoque y un proyecto político y económico de un gobierno que dice que nos viene diciendo, en propias palabras del presidente, que si ganara iba a seguir avanzando en el mismo sentido, pero más rápido. La verdad que yo coincido con Daniel respecto de que siempre es posible buscar otros caminos, que cuando se toman decisiones y que vimos en los números, ¿no? Cuando hablamos de porcentajes, hablamos de lo que implica ese 5% más de pobres, lo que implica un 5% más de desocupados, y lo estamos viendo. Y sobre todo nosotros con Gustavo, que trabaja muchísimo en su distrito, nosotros lo vemos en carne propia en nuestros vecinos, en la situación de nuestros comercios, de nuestras pymes, en la situación cotidiana de muchos que están quedando fuera del mercado laboral y muchos que vienen teniendo, más allá de que tengan trabajo, vienen teniendo la preocupación de perder su trabajo. Entonces yo creo que siempre es importante y es posible encontrar otros caminos. Lo viene diciendo Alberto Fernández desde antes de las PASO. Yo creo que hay otras posibilidades de discutir, de encontrar caminos para luchar contra complicaciones como la inflación, que claramente van en contra de los argentinos y en contra, además, de los que menos tienen. Pero el camino, creo que de estos 4 años fue errado, sin duda. Ahora, Daniel, la economía sigue siendo el gran dolor de cabeza de este gobierno, obviamente. Inclusive lo vemos actuar con cosas que nunca comulgó, que nunca defendió. Hoy por hoy, tomando medidas en ese sentido, ¿eso complica aún más las cosas para el después? Yo creo que sí, lamentablemente creo que sí. Yo creo que, apelo al especialista, yo creo que esta crisis es igual o peor a la del 2001. ¿Igual o peor que la del 2001? No, tiene facetas diferentes. Claramente es peor en el sentido que es otro fracaso más y, digamos, pero en cuanto a dimensión, el ánimo. Después tiene el tema del endeudamiento, que es complicado, pero tenés una cantidad de bonos. En aquel momento había como 130 bonos para reestructurar, ahora hay sensiblemente menos. Y después lo que sí tenés es lo que mencionaban acá los intendentes, ¿no? Un año y medio de tasas de interés real arriba del 30%, generando problemas en los comercios, en las firmas. Eso es destrucción de capital social, que es muy difícil luego de levantar. En el 2001 eso era menos severo y bueno, pero, y después había una caída de la producción industrial del 56% como tenemos ahora, interanual. No, por eso, ¿no? Había, te estoy diciendo que eso es más difícil de
si querés, de levantar. Aquel proceso fue un poco más lento, fue dramático, mucho más dramático en lo financiero, ¿no? Declarar un default, una devaluación, recordemos que en poco tiempo fue de 1-4, pero, digo, para mirar un poco con optimismo, bueno, la clase política pudo acordar consenso relativamente rápido, hubo medidas que hubo que hacer, y al poco tiempo, en aquel momento, se pudo empezar a revertir la situación, ¿no? Obviamente, no sin costo social, uno no minimiza esto. Uh-huh. Bueno, en esta situación esperemos que ocurra algo parecido, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en caso de consolidarse el escenario que se dio en las PASO, va a emerger un gobierno con bastante poder. Yo me imagino a las fuerzas de la oposición, que coincido con Gustavo, que es importante que haya un espacio con otras ideas, pero que probablemente puedan llegar a acuerdos como para sacar esto adelante. Y yo creo particularmente que el próximo gobierno va a tener un ministro de Economía, que fue un reclamo que se le hizo a este gobierno y que lamentablemente, sobre todo de la jefatura de gabinete, no se le prestó atención y uh-huh. se lo minimizó. Uh-huh. Entonces, yo creo que en el futuro va a haber esas cuestiones y, a diferencia del 2001, lo que hay es una red de contención social que ya está funcionando, con sus problemas o no, pero en aquel momento no existía. Entonces uh-huh. yo creo que acá tenés otra cuestión. Y después, bueno, va a haber que hacer un planteo diferente al Fondo Monetario en los términos que planteaba Daniel. Digo, este programa ya murió. Digamos. ¿Hay que renegociarlo todo? Absolutamente, sí. ¿De cero? O sea, bueno, esto de cero hoy, no, tienen los datos. Pero a ver, Alberto Fernández cree que el gobierno ya incumplió en el acuerdo con el Fondo Monetario porque no se respetó ni la pauta inflacionaria, ni el déficit, ni el crecimiento que estaba acordado con el Fondo. Esas no eran metas, esas eran metas indicativas. Lo que sí vos tenés es, con las medidas que anunció el gobierno, se renuncia al sendero fiscal, que por otro lado era impracticable. El año que viene había que ajustar un 1,5 del PBI en reducir gastos, uh-huh. ¿eh? Un y medio de un gasto aproximado de 8 puntos. O sea, el 25% del gasto que no era social, sí. había que tocarlo. Y después tenés algunos criterios que cuando uno ve el informe del staff del fondo, esta no es opinión mía, sí. sino hay algunos criterios en los cuales Argentina está en duda que el fondo pueda hacer el próximo desembolso. Sí. Si el fondo no hace el próximo desembolso, Argentina... 5.800 millones de dólares. Sí, pero iría a tener... 5.800 sí. millones, un vencimiento este año que Argentina tuvo que pagar anticipadamente, esa línea de ripo que le habían dado unos bancos, 2.600 sí. millones, después tenés casi 16.000 millones de deuda de corto plazo de dólares que vencen de aquí a fin de año y las tasas de refinanciación probablemente sean más bajas. Entonces hay una situación en donde yo celebro que el gobierno haya dado el comunicado, la conferencia de prensa del uh-huh. ministro otro día, pero donde no están, uh-huh. donde se plantean objetivos que yo los comparto, sí, sería bueno que el tipo de cambio no siga con esta volatilidad, pero donde el gobierno tiene que mostrar con qué instrumentos va a lograr esos objetivos. Uh-huh. Eso todavía no lo veo. Y después